Per a nosaltres, congregants, seguir el camí que ens va ensenyar és aprendre els valors d'estimar i ajudar les persones i de portar la pau a tots. Que aquesta festa, que avui celebrem amb emoció, sapiguem transmetre-la a les noves generacions. Continuant el llegat que ens van ensenyar els nostres avantpassats, d'amor al nostre estimat sant. Thank you.
pentecostal, en el que nuestra congregación pues quiere dar gracias a Dios por la presencia de nuestros jóvenes, no solo de la congregación, sino de todo nuestro pueblo. Y aquí en Navidad nos vemos todos sus ideales, sus ilusiones, todo lo que en definitiva es la alegría de sentirse jóvenes. Pues vamos a comenzar esta adoración. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado muchas veces en palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre vive, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, autor de los dones del cielo, que es al mismo plano asumido penitencia con admirable poder de vida, concédenos con sus méritos e intercesión que si no lo hemos seguido por la castidad, lo imitemos como penitente. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Eclesiastés. El Señor es bueno, y para Él no cuenta el prestigio de las personas. Para Él no hay acepción de personas sin perjuicio del pobre, sino que escucha la oración de los vivientes. No desdeña la súplica del huérfano, ni a la viuda cuando se desahogan solamente. Quien sirve de buena gana es bien aceptado, y su plegaria se hace mucho. La oración del humilde atraviesa las nubes, y no se detiene hasta que alcanza su destino. No desiste hasta que el Altísimo lo atiende, juzga a los injustos y les hace justicia. El Señor no tardará. Palabra de Dios. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Sigamos. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos. Él no será castigado quien se acoge a Él. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser derramado en liberación y el momento de mi partida es inminente. He combatido el noble combate. He acabado la carrera, he conservado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de la justicia, que el Señor, juez justo, me dará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que hayan aguardado por su manifestación. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. No les he atendido cuenta, mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, a través de mí, se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará llevándome a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Amen.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Y él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero, y el segundo es semejante a él: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostiene toda la ley y los profetas. Palabra del Señor.
un joven que no tuvo miedo a anunciar a Cristo. Y eso lo hace merecedor no solo del título de la santidad, sino que es ejemplo para una multitud de jóvenes que han querido seguir los pasos de San Luis. De manera sencilla, a veces en la sencillez está la realidad de nuestra propia vida. Antes de confiar en nosotros, que vengo también de las hermanas de la Consolación, que ya fallecido la novita, de la Consolación, y me decían, es que era una santa, y yo les explicaba por la venía. Es que a veces buscamos a los santos en el altar y a veces no nos damos cuenta que están sentados a nuestro lado. ¿Entendéis? Que muchas veces tenemos a nuestro lado gente que vive la santidad, vuelvo a repetir, con sencillez y humildad. Eso es lo que os pide el Señor de manera muy especial a vosotros. Mirad, el Evangelio nos da la clave de todo. Me preguntan, ¿qué tengo que hacer? Al final es amar al Señor y al prójimo. Eso es el Evangelio puro y duro. No cumplir un montón de normas como hacían los judíos y a lo mejor les decían a los hermanos, que no tiene ningún sentido, que es lo que le criticaba Jesús a aquellos contemporáneos, sino que al final lo que vivimos es ese amor profundo de Dios que nos lleva a amar a nuestros hermanos, que nos lleva a hacer algo muy importante, no solo amar, sino saber perdonar, buscando la unidad no solo de nuestra iglesia, sino el bien común, al final el bien común de nuestra sociedad. Si yo os pregunto a todos vosotros, si yo bajara ahora con el niño, pero si yo bajara y le preguntara a uno por uno qué es lo que deseáis en vuestra vida, ¿qué me contestaríais? Ser más o menos feliz, ¿no? Buscar la felicidad. Que a veces encontramos la felicidad, pero siempre viene alguien que nos fastidia y nos quita la felicidad. Pero hay que conseguir esa felicidad día tras día. Y esos momentos se han desbrozado. A pesar de sus contrariedades, de los momentos de dificultad, supo que su amor a Dios era lo primordial. Y no solo es amor a Dios, como hemos escuchado en el Evangelio, sino el amor, el respeto y el perdón a sus hermanos, aquellos que compartieron la fe con él. Nos vamos a pedir de manera muy especial en esta Eucaristía por todos y cada uno de nosotros. Vamos a pedir a San Luis Gonzaga que os haga firmes en la fe, ¿no? Como muchas veces hemos dicho, para que esa firmeza nos haga descubrir que los valores cristianos que vivimos en la congregación son los valores que vamos a vivir y que vamos a vivir día a día en nuestra vida. Que San Luis Gonzaga os bendiga y que proteja a cada uno de nosotros. A mayor gloria de Dios para aumento del culto de la Santísima Virgen María y para bien espiritual de esta congregación, dirigida bajo el título de María Inmaculada de San Luis Gonzaga, yo, usando de la autoridad que me ha sido legítimamente conferida, os admito en ella y os hago partícipes de todas las indulgencias, gracias, privilegios y favores que la Santa Sede ha concedido a la congregación primaria de Roma y a la nuestra. Y así como vuestros nombres van a ser escritos ahora en el libro de la congregación, así sean escritos por toda la eternidad en el reino de los cielos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
integrat. Aquest any són 10 els que els posarà el major distintiu de l'entitat, la medalla de comunitat. Medalla que vestiran per primera vegada i ens acompanyarà al llarg de la seva vida en els diferents actes de la comunitat parroquial. Però primer, quatre comunitats van a donar un pas més en la seva història dins de la congregació, fruit de les eleccions a la presidència i la formació de la junta directiva que va tenir lloc el passat mes de març. Estos quatre joves canviaran el seu cordó de medalla per cinta, cinta que representarà el pas de ser congregants a formar part de la junta directiva, així com l'esforç d'estar al front de la nostra entitat. Canvi en el cordó, Toni Andrés Cortín. Ana Martínez Cano. María Moya Mingol. Nacho García Herbaz. Vega Gil Sebastián. Rocío Jimeno Gas. Manuel Martínez Gómez. Belén Montañana Sánchez. Olga Montañez Retro. Pepa Muñoz Martínez. Thank you.
Thank you.
Padre nuestro, que estás en el
ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, la paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz de Dios. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con nosotros. La pandemia nos ha traído cosas buenas y cosas no tan buenas. Al final, esto de que nos hagamos el saludo así, ya lo hemos cogido como normal. Ahora vemos por la calle, si nos pasamos aquí en la iglesia, estamos así como si nos conociéramos. Yo creo que son los gestos más bonitos que tenemos en la liturgia, que son así, que no pasa nada, que nos toquemos, que hay que pensar que se ha pasado ya algo más duro. Con lo cual, tenemos una parte del Padre, que se imagina a Jesús que viniera a mí y hiciera así, como María Fuscal. Esperaría que viviera un rato. Estamos perdiendo los buenos costumbres que significa querernos y amarnos. Que seamos distintos, no pasa nada. Buscar la unidad, buscar la unidad en la persona, en el lugar, en el mundo.
Thank you.
Señor, bendiga a todos los que vamos a tomar y les va a tocar a aquellos que tienen hambre de Dios. Amén. Buen propio. Ya está, ya está. Carmen, te lo